Muchachos, buenas tardes. En 3 minutos iniciamos, ¿no? Justo a las 15 horas, 5 minutos iniciamos. Por favor, que se conecten unos pocos compañeros más. Muchachos, buenas tardes, ¿no? Vamos a dar por inicio a la reunión que se había convocado. Recordemos que esta reunión es un poquito informativa, ¿no? Para que ustedes conozcan ciertas preguntas frecuentes que les hacen a la dirección o también a las jefaturas. Y también
a la vez conocer un poquito más de ustedes, ¿no? Tal vez si algo está pasando, que nos cuenten, si hay algo que corregir, alguna observación, pues estamos dispuestos en este caso, obviamente después del respectivo análisis, ¿no? Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Caiza y soy director de la carrera de Electrónica y Electrónica de Automatización desde este periodo 58. Acá en la parte inferior pueden ver mi correo, por si acaso cualquier observación, cualquier sugerencia. Y ya saben, siempre estamos con la apertura del caso, ¿no? Entonces, miren, en esta reunión vamos a tratar los siguientes puntos. Nosotros tenemos, bueno, primero la bienvenida, las indicaciones generales, la socialización del POA y también varios, ¿no? Entonces, miren, como ya les dije, una cordial bienvenida a todos, espero que se encuentren bien en sus hogares, ¿sí? Un abrazo a la distancia y también a seguirnos cuidando, ¿no? Que sabemos que la cosa no es que, ya sabes, se acaba mañana el toque de queda y todo eso, pero hay que seguirnos cuidando, muchachos. Entonces, miren, una vez que nosotros tenemos ya como segundo punto, indicaciones generales, vamos a tener lo siguiente. Y tenemos la siguiente tabla, los miembros principales e invitados de consejo de carrera. Miren, nosotros como carrera de electrónica y automatización, no es que todas las decisiones la tome el director de carrera, ¿no? Siempre tenemos un consejo de carrera y tomamos de acuerdo a lo que diga la mayoría. Entonces aquí está lo que es jefe de área básica Raquel Miranda, del área profesional Carlos Cuchán y William Oñate, de unidad de titulación Johnny Barrera, de Razón y Fe Italo Jumbo, perdón. Y también tenemos responsable de bolsa de trabajo graduados, en este caso está el representante Andrés Calero, y de la FEUPS Patricia Simbaño, ¿no? Son los miembros principales de consejo. Los co otros compañeros son miembros invitados que de acuerdo a cada tema que se vaya a tratar se les invita, no se les hace la respectiva invitación. Por ejemplo, si tenemos algo que tratar de pasantías, pues invitamos a cada docente, ¿sí? Pero cualquier decisión de la carrera la tomamos en conjunto. Entonces, miren, bueno, aquí siempre me gusta recalcar un poquito la parte de investigación, que como carrera somos el segundo grupo a nivel de la sede Quito, ¿no? Que más publicaciones tiene. En el año 2020 tuvimos 34 publicaciones, que es un logro bastante alto, y eso nuevamente es gracias al trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Para que más adelantito vean en sus trabajos de tesis, puedan enfocar los artículos, ¿no? O incluso sus proyectos técnicos puedan ser publicados. ¿Es posible? Sí, muchachos. Ahora bien, dentro de la carrera también están las jefaturas de área profesional y básica. Como ya les había dicho, aquí podemos ver los correos, ¿no? Que dependiendo de la materia que sea, pueden enviar un correo si es que hay alguna observación. Entonces tenemos aquí lo que es el correo de Ciencias Básicas de la ingeniera Raquel Miranda, o también del área de profesionalización, el ingeniero Carlos Cuchán o William Oñate. Entonces, si hay cualquier observación, ya saben, siempre con la confianza del caso, háganos saber, siempre primero a los jefes de área y después a mi persona, ¿sí? En ese orden, ¿no? Entonces aquí, el ingeniero Carlos Cuchán les va, de una manera rápida, les va a explicar qué es lo que hacen las jefaturas de área. Carlitos, por favor. Bien, muy buenas tardes, Gus, buenas tardes, William, buenas tardes con todos. Bueno, las jefaturas de área en general, pues tenemos estas actividades que son las principales en cuanto a lo que tiene que ver con el seguimiento curricular. Coordinación académica nos ha encomendado, pues, revisar que los espacios virtuales de cada docente sigan una línea, tengan un lineamiento, estén uniformes en cuanto a la información que muestran. Esto para facilitar al estudiante justamente poder identificar cada una de las partes que competen, como por ejemplo el sílabo de la asignatura, donde está toda la planificación con fechas de cada uno de los numerales, ítems o temas que tienen en cada una de las unidades de cada asignatura. Tenemos también que se tiene que estar visible lo que son los links de tutorías, los links a cada una de las sesiones de clase, los videos de las grabaciones de cada una de las sesiones de clase, pues se encuentre debidamente actualizado. De igual forma, cada uno de los aportes o calificaciones que se van a estructurar en una asignatura, pues que toda esa información sea completamente uniforme, ¿no?
Nosotros chequeamos y pues a cada uno de los docentes pues se le va ayudando justamente a afinar pues su espacio virtual de acuerdo a esto, a estas recomendaciones. En cuanto a lo que es el plan de retorno progresivo a los laboratorios, la carrera consta con un plan de retorno progresivo a laboratorios. La universidad fue una de las primeras en tener permiso para esto. Bueno, pero lamentablemente por disposiciones del COE, todos la conocemos, pues hemos tenido que suspender esto que ya lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a nosotros como jefaturas diarias, seleccionamos las materias y las prácticas necesarias, las más importantes en cada una de las asignaturas que pueden estar dentro de este plan, ¿no? Entonces esperemos que ya la situación vaya mejorando en el país con esta emergencia sanitaria y pues se pueda aplicar de lleno este plan, ¿no? En cuanto a las acciones remediales, las jefaturas diarias también recomiendan a cada uno de los docentes pues efectuar acciones remediales en cada una de sus asignaturas, sobre todo con los estudiantes que están en riesgo académico. Prácticamente estos dos últimos ítems van un poco de la mano, ¿no? Entonces, la identificación de estudiantes en riesgo académico es bastante importante, puesto que algún estudiante puede decir, no, yo realmente no estoy mal, tengo 33 sobre 50, pero realmente a lo mejor nos vamos a encontrar que un estudiante en riesgo académico pues es aquel que está en nota bajo los 35 puntos y resulta que sí está en riesgo académico. Entonces, ahí justamente en la identificación de los estudiantes con riesgo académico pues es concienciar a cada una de las partes, tanto al docente como al estudiante, que debemos trabajar un poquito o afinar un poquito más la metodología justamente en esa asignatura en la cual puede darse este caso, ¿no? Entonces, las acciones remediales van encaminadas a eso, justamente a ayudar al estudiante a mejorar, digámoslo así, sus hábitos de estudio y al docente pues brindar las oportunidades o diversificar, digámoslo así, el portafolio de evaluaciones para que justamente tengamos un mayor rendimiento y una mayor mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, básicamente estas son las actividades que realizamos desde la jefatura diaria y son las más importantes en las cuales nosotros estamos inmiscuidos. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Miren, entonces, ustedes ya saben, ¿no? Que las prácticas, como dijo Carlitos, estábamos haciendo las presenciales, pero obviamente por disposiciones del COE tenemos que esperar el nuevo reglamento que saque mañana, ¿no? Y si ya nos dan la apertura, obviamente ya tenemos el plan que les voy a compartir. Ya, aquí miren, nosotros tenemos ya el plan de todas las materias que van a regresar de manera presencial. Obviamente las fechas son las que van a cambiar. Carlitos, ¿me confirma si se ve el PDF? Sí, ya, gracias. Entonces, miren, nosotros ya tenemos aquí un plan de retorno progresivo, el cual está aprobado, ¿no? Simplemente, como les dije, las fechas pueden variar un poco dependiendo, en este caso, de la autorización del COE. Sí, pero aquí hay las materias que se van a hacer, se puede decir, una semana solo para prácticas y la otra que se van a hacer de manera semanal. Sí, entonces, esta información se les hará llegar de manera oportuna y siempre con el respectivo docente, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, al docente pueden preguntarle la parte de las prácticas, pero también les hacemos llegar mediante el correo electrónico. Como les dije, todas las fechas pueden cambiar, ¿no? Eso de acuerdo al COE. Entonces, miren, dentro de esto, saben que como universidad fuimos los primeros en regresar y obviamente eso vamos a mantenerlo, ¿no? Ojalá las cosas mejoren nada más. Ahora bien, dentro de la parte de titulación, así de manera rápida, está a cargo del ingeniero Johnny. Eso ya tal vez los estudiantes que están en noveno décimo también están trabajando de la mano con Johnny y de la mano con el ingeniero William Oñate para sus proyectos de titulación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos aquí, que si ustedes ven, también esta diapositiva, tampoco hemos parado en las incorporaciones, ¿no? Sus compañeros, miren, acá se están incorporando, obviamente todos con mascarilla, con los respectivos cuidados del caso. Y también, gracias a Dios, podemos decir que no ha habido contagios ni en titulaciones, ni tampoco en la parte de lo que son prácticas de retorno progresivo, ¿sí? Entonces, eso, muchachos, para que vean y conozcan todos que no hemos parado como universidad y como carrera tampoco. Ahora bien, dentro de lo que es vinculación con la sociedad,
es uno de los puntos, se puede decir, un poquito fuertes que debemos tratar con ustedes, porque la mayoría ya estamos en esto, ¿no? Antes de darles las indicaciones, quiero que conozcan que tenemos algunos convenios, ¿no? Con algunas empresas y también tanto para la parte de pasantías como para la parte de vinculación, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte, sí quería recalcar un poquito con ustedes, ¿no? Recordemos que, déjenme compartirles la pantalla nuevamente para que conozcan todos esa parte. Denme un segundo. ¿Me dan un minutito? Solo déjenme buscar la malla de rediseño que tenía por aquí. Ya encontré, ya les comparto nuevamente. Muchachos, entonces miren, nosotros aquí podemos observar que tanto la parte de vinculación, ¿sí?, y la parte de prácticas preprofesionales son materias de décimo nivel, ¿sí?, y las han planteado como tal, ¿no?, como materias. Entonces tienen un porcentaje de horas que cumplir y también ciertos parámetros para tomar esas materias. Y yo sé, muchachos, que en el reglamento dice que a partir del 35% pueden hacer la parte de vinculación y a partir del 65% pueden hacer prácticas, ¿no es cierto? Eso dice el reglamento, sí. Pero miren, es una materia propia de décimo. ¿Que ustedes pueden adelantar? Sí, pueden adelantar en cualquier momento. ¿Qué tan aconsejable es adelantar? Miren, alguien me dice, yo quiero adelantar prácticas preprofesionales, tal vez en quinto nivel, o tal vez en quinto nivel. Y ha sucedido estos casos. ¿Cuál es el problema que pasa? Que, por ejemplo, aún no tienen todos los niveles de inglés. Y es una limitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, miren, es tomado como una materia de décimo nivel. ¿Qué es lo ideal que nosotros les recomendamos como carrera? Que esperen a décimo o la hagan también en noveno, si tienen esta opción. O sea, sería en noveno o décimo lo ideal para hacer esto. Si quieren hacerlo antes, sí, muchachos. Siempre y cuando cumplan con todo lo que pide el reglamento. ¿Sí? Pero ahí también, miren, nosotros como carrera estamos para darles un lugar, ¿no es cierto?, para hacer vinculación o para hacer la parte de prácticas. Estamos trabajando en eso y tenemos algunos convenios nuevos que estamos firmando. Y la idea es que ustedes siempre vamos a tener preferencia por los estudiantes de décimo nivel. ¿Sí? Si viene un estudiante de quinto nivel y me dice, Inge, quiero hacer prácticas. Y después tengo, yo que sé, uno de noveno que dice, Inge, quiero hacer prácticas. ¿A quién le vamos a dar ese cupo? Obviamente al de noveno, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero que ustedes nos entiendan un poco. Entonces, si ya hay estudiantes de noveno, que ya todos están con los cupos, chévere, ahí sí pasamos a los estudiantes de octavo. Y así, ¿no es cierto?, sucesivamente. Ahora bien, en este periodo sí hubo un pequeño, se puede decir, entre comillas, problema por el desconocimiento de esto. Muchos pensaban que era tal vez como la malla unificada, que podían tomar cuando quieran, y no era parte de la materia, porque incluso tiene un costo. Sí, es como que están adelantando, en vez de tomar esta materia aquí en décimo, toman en noveno. Entonces, obviamente este costo se les va a pasar acá a noveno. Y obviamente en décimo les va a reducir. Sí, eso han establecido desde, se puede decir, desde la universidad. Nosotros como carrera, créanme que debemos cumplir con esto. Ya está estipulado y es lo que se les ofertó a ustedes cuando se les hizo la oferta de ingeniería, ¿no? No podemos cambiar, muchachos.
Porque algunos sí me han dicho que sí les parece un poco injusto en los costos, ¿no? Pero créanme que ya no podemos ahí hacer nada. Les podemos ayudar con un lugar, les podemos ayudar con todos los trámites y créanme que todo lo que pueda hacer la carrera, encantados, hasta donde tenemos el alcance, ¿no? Esto, muchachos, respecto a la parte de prácticas y vinculación. Entonces, espero haya quedado un poquito claro, ¿no? Nuevamente, es una materia de décimo que si queremos adelantar, sí, es aconsejable hacerla en noveno a lo mucho. Sí, pero si quieren hacerlo antes, adelante, muchachos, no les vamos a decir que no. Pero ojo, cuando hablamos de adelantar, quiere decir que yo ingreso el oficio de prácticas o de vinculación, tal vez en este, ¿no es cierto? En noveno. Si ingresé para este periodo 58, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matricularme en esa materia. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tengo que hacer un oficio para adicionar créditos, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tomar máximo hasta 900 horas. Y miren cuántas horas tenemos aquí. Tenemos 800 horas en noveno. Si quiero tomar esta materia más, ¿cuánta sería? Sería 1060 horas, a ver, 960 horas, perdón. Entonces, ahí tengo que pedir hacer una solicitud para adicionar los créditos. Obviamente, nosotros ya en el proceso de matrícula les vamos guiando con todos los trámites que deben hacer y por ende, en décimo, como les dije, ya van a pagar menos porque van a pagar en noveno. Entonces, tienen que analizar su situación económica, que ya tengan un lugar. E incluso siempre de matricularse cuando estoy haciendo esto. Hay casos excepcionales, sí, muchachos, que tal vez dice justo conseguí pasantías en el interciclo, pero no está abierto la parte de para hacer la solicitud, porque la solicitud se le abre solo en matrículas. Nosotros, como carrera, ustedes con el ingeniero Vinicio Tapia describe y analizamos el caso, ¿no es cierto? Vemos si realmente es una empresa que tiene todos los lineamientos de que cumple todo lo que pide la carrera. Y les podemos hacer un oficio, pero queda la constancia que ustedes en el siguiente nivel hagan la solicitud y se matriculen, muchachos. Sí, les podemos ayudar de esa manera, sí, y lo hemos hecho con algunos, pero ya les digo, son casos excepcionales que obviamente me dicen, no, es que si ahorita no hago, voy a perder ese chance en esa empresa. Sí, pero si la empresa nos puede esperar, pues chévere, nos espera para hacer todo el proceso de manera, se puede decir, con la solicitud, con la matrícula y todo en orden. Eso respecto a prácticas y vinculación, muchachos. No sé, antes de pasar, yo sé que esto quería tomar en varios tal vez, pero si alguien ya tiene ahí alguna pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla por mensaje, que estamos aquí para solventar esas dudas. Entonces, no sé, muchachos, si hay alguna duda respecto a lo que son prácticas o vinculación, pueden levantar la mano o si no, si están aquí, pongan quizá por mensaje si está claro, así como en las clases, ¿no es cierto? Para saber que se entendió esta parte. Si tienen dudas, adelante, muchachos. Señor Layedra está levantando la mano. Adelante, señor Layedra. Chavo, el Inge Kaiser Mi te ingeniero, está buenas tardes. llamando a Una ti. consulta. A él. Bueno, yo Una realicé el broma. adelanto ¿Por de qué no estás materias unido en la de reunión? prácticas preprofesionales con vinculación a la sociedad y me salió por un valor de $300. Quisiera saber cuál sería la fecha límite para poder Sí, estaba pagar. en el control. Sí, estaba hablando de las pasantías. Que así es que Miren, el cuando hacemos décimo un tenemos adelanto, una no sé, materia ¿usted llamada hizo pagos pasantías diferidos o cómo hizo? extensión universitaria. Bueno, Ah, por eso no quería matrícula pagar los normal la lugares, pagué porque con es tarjeta de está dentro crédito, del semestre. pero posterior a que ya Pues, pagué, recién realicé el trámite de de una, aumento claro. de asignaturas. O sea, miren, muchachos, en este caso, lo ideal, lo que siempre les pide es antes de los exámenes, ¿sí? Que ya tengan todos los rubros, en este caso, se puede decir al día. Obviamente, si son pagos diferidos, ahí sí ya, si la letra me dice en junio, pues no voy a, o yo que sé, en julio, no voy a pagar antes. Pero en este caso sí sería bueno antes de los exámenes, ¿no? Que inician la siguiente semana. O incluso para sentar la nota, ¿no? Puede ser, déjenme ver en fechas, estamos exactamente. Sábado 28, exámenes acaban. Los exámenes, recordemos que inicia el 25 y termina el lunes 31. Sí, hasta el fin del mes no habría ningún problema que cancele ese valor, señor Galletra. Para que puedan asentar tranquilamente su nota. Señor Tenorio, por favor. Y si en un caso pagara después de esa fecha, ¿qué pasaría? No, no, es que como su matrícula ya está validada, no, en este caso no pasaría nada porque ya su matrícula, el resto de materia está validada. Pero recordemos, ¿de qué depende? Va a depender de dos cosas, muchachos. Si la nota, en este caso me dicen, por ejemplo, que pase en el primer parcial,
Ahí sí, tal vez el docente le diga, mira, no puedo pasar tu nota porque no está pagado. Pero si lo hacen nuevamente, la orden es que pasemos una sola nota al final, ahí sí no hay ningún problema. Sí, pero en este caso creo que no había ningún problema porque solo esa parte ese rubro, ¿no? Que está adelantando, el resto ya está validada la matrícula. Señor Cordero, por favor, y después señor Tenorio. Buenas tardes, Inge. Mi pregunta es si tal vez en las prácticas profesionales de servicio a la comunidad se puede hacer alguna otra actividad que nos asigne la universidad que no sea TPS. Claro, miren, ustedes cuando hablamos de prácticas, servicio a la comunidad, déjenme ver. Miren, tenemos todas estas opciones, ¿no? Tenemos lo que es un lugar que se llama Children, que es dar clases a niños de bajos recursos, ¿no es cierto? Tenemos para trabajar con la Inspectoría Salesiana, tenemos con el Colegio Farina, para nuevamente nivelar a los estudiantes tal vez que quieren ingresar a la universidad. Tenemos el proyecto Golazo, tenemos la Universidad Educativa San Martín, tenemos el proyecto TEPES y tenemos el proyecto de inclusión digital y educativa. Esos tenemos firmados convenios. Ahora, si por OVE ustedes dicen, yo conozco un lugar que puedo hacer vinculación, lo coordinan con este caso con Vinicio o con Jorge Díaz y ellos pueden analizar si el lugar es viable y que cumple con todo lo que pide la universidad y lo hacen en ese lugar. Sí, no hay problema, no es solo con TEPES. Tienen varias opciones. ¿Sí está claro, señor Cordero? Sí. Sí, que sí está claro, muchas gracias. Señor Tenorio, por favor. Inge Caixa, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi consulta era, ¿van a tener valor lo que son las pasantías y las prácticas preprofesionales? O sea, ¿van a tener un valor? Claro, es que eso como les había comentado, muchachos, dentro de la oferta que se ha hecho, ¿no? Ustedes saben que no es que lo hago yo, y estoy aquí en dirección recién desde el periodo 58, y tampoco es la oferta que la hacen y la plantean desde el CN7. Miren, tanto prácticas preprofesionales como la parte de vinculación, ¿sí? Son materias de décimo. Entonces, por ende, tiene unas horas docencia. Estas horas son los docentes que están revisando que estén ahí, los docentes que van al lugar a ver que estén haciendo las pasantías, que hacen el seguimiento, que hacen los documentos, ¿sí? Y que ponen una nota. Entonces sí tienen un costo, muchachos. Entonces miren, aquí tienen un costo de horas docencia, tienen las partes de práctica que ustedes hacen y las de aprendizaje autónomo, y son total de 160 horas. Yo como les había mencionado, sí, muchachos, estoy muy de acuerdo con ustedes con que me decían que no les parece pagar un valor tan alto por esto, pero son materias. Y créanme que nosotros, si podemos cambiar en él, para ustedes es un poco difícil, ¿no? Pero tal vez para sus compañeros que vienen más atrás, en algún momento se puede hacer algo. Nosotros haremos llegar esa observación, ¿no? A la parte superior, se puede decir. Sí, pero créanme que ahí sí ya es la oferta que ustedes se les dio cuando se estaban matriculando, ¿sí? Ahí ustedes, si vieron la malla, no es una materia ni es un paraacadémico como era la malla unificada, ¿sí? Sino es una materia de décimo nivel. Eso, señor Tenorio, créanme que ahí sí, si dependiera de mí, si pudiera ayudarles con gusto, pero ya no depende de mí. Señor Taimal, por favor. Caixa, otra consulta, perdón que le corté. Para décimo ya no va a haber biomédica. No, es que recordemos, miren, aquí en décimo estamos con robótica industrial. Se puede decir ¿cómo se llama esto? El itinerario que está aprobado. ¿Por qué no se aprobó la parte de biomédica? Porque nosotros ahora ya tenemos la biomedicina en el jirón. Entonces es un chocar, es como chocar entre carreras. Sí, entonces ahí nos vamos con la parte ética y tenemos que hacerlo esa parte. Que nosotros como estudiantes, tal vez ustedes pueden hacer su proyecto de titulación y enfocarlo a biomédica, muchachos, créanme que adelante. Y tenemos muchos docentes que les pueden guiar de esa manera, incluso en la tesis se aprende más que en una clase. Ustedes saben que cuando hacen la tesis se especializan en eso. Entonces mi recomendación sería, si usted quiere hacerlo eso, le gusta esa parte de biomédica, haga su tesis en biomédica. Docentes tenemos que le van a guiar de una manera correcta, ¿no? Y le van a ayudar en toda la parte del desarrollo. ¿Sí? Esa sería una recomendación. O para cualquier estudiante, la tesis es especializarse, hagan en la parte que a ustedes más les guste. Sabemos que electrónica es un mundo,
vean en lo que más les convenga. O incluso en lo que puedan tener aplicación después al graduarse, ¿no? Señor Taimal, por favor. Buenas tardes, Inge. Mi pregunta es si es que podemos hacer validar como si antes hemos hecho horas de voluntariado o no, o toca hacer igualmente. No, es que, como les dije, ahora miren, para hacer, por ejemplo, para hacer tanto vinculación y pasantías, tiene que estar aprobado la solicitud, es el primer paso. Entonces, si yo no tengo la solicitud y hice, no me sirve eso. ¿Sí? La idea es que si usted, yo qué sé, quiere hacer ahorita, pues haga adelante y obviamente le manda a Jorge Díaz y puede tal vez llegar a un acuerdo con él, no, tal vez con el lugar que hizo. Dice, ya me conozco, ya hice 200 horas, aunque sea que me haga valer por la mitad, y la mitad hago ahora. Es todo llegar a un acuerdo, ¿no? Pero tiene que estar hecho ya con el oficio aprobado. Señor Chávez, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta. Yo hablé con el ingeniero Vinicio Tapia para poder hacer las pasantías en la maternidad Nueva Aurora. Y él me autorizó. Ahora que tengo que hacer la documentación respectiva, tengo que poner, sí va a estar, como decir, no va a caducar los papeles para el siguiente semestre, ya que como yo tengo hecho presupuesto para cada semestre, entonces no pude hacer la añadidura de créditos. Entonces quería ver si es que se caducan o no los papeles. No, es que si usted ya tiene aprobado, como les dije en este caso, por Vinicio, ya nosotros tenemos ese respaldo, ¿no? Que el lugar está aceptado. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted en décimo? ¿Hacer nuevamente la solicitud? Sí, para ese lugar. Pero ya obviamente las prácticas ya está adelantando. ¿Sí me va a entender? El trámite tiene que hacer la solicitud y la matrícula. Porque no puedo hacer una solicitud del periodo 58 y matricularme en el 59. No, tiene que ser del mismo periodo. Pero nosotros, como dije, en casos excepcionales les estamos ayudando. ¿Sí? Ya, en este caso, las fechas no importarían mucho porque, por ejemplo, yo hice hace 2 meses. No importaría mucho para hacer para el... Siempre y cuando ya esté aprobado por Vinicio, que él haya dicho si haga en ese lugar y le aprobó esa solicitud, no hay ningún problema. Si él no la aprobó, ahí sí ya estamos en algún problema. Sí, porque en realidad yo no hice la solicitud por el sistema de solicitudes, valga la redundancia, sino que él me ayudó con un documento para poder ingresar a hacer las pasantías. Correcto. Entonces ya ese es el documento de su respaldo, que sí le sirve porque pues, tenemos un repositorio para guardar toda esa información. Ahí, entonces el siguiente semestre ahí sí le hago por el ajá, sistema correcto. De solicitudes. Ajá. Ya. Listo, gracias ingeniero Paisa. Señorita Tamara Guaño, por favor. Buenos días, Inge. Lo que le quería consultar es qué tipo de actividades se puede realizar dentro de lo que son servicio a la comunidad. O sea, ¿se limita básicamente a nivelar o dar clases o hay un abanico más amplio de actividades que se puede realizar? Gracias. Pero en este caso, la idea sería que usted envíe un correo a Jorge Díaz. Sí, no sé, William, me ayudas con el correo de Jorge Díaz buscando, porfa, y le pones en el chat, por favor. Ya les van a poner el correo. Miren, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que le ponga qué posibilidades nomás tiene. Sí, yo no estoy al tanto de todas las opciones que tienen, pero sí es un abanico de posibilidades que tienen, ¿ya? Entonces, escriba un correo a Jorge Díaz, ya le vamos a poner en el chat el correo, como preguntando, ¿no? ¿Qué opciones nomás hay para hacer esto de vinculación? Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda respecto a esto, sino para avanzar? No, ahí sí creo que quedó un poquito más claro, ¿no es cierto? Ya, chévere. Entonces, miren, regresando. Ya. Bueno, aquí están las tutorías entre pares, ¿no? Que nos decían que también estos son los requisitos para ser tutores. Y acá también tenemos el contacto, ¿no? Si alguien quiere ser tutor, esto de TEPES. Ya. Entonces, miren, como siguiente punto nosotros teníamos la parte de socialización del POA. Recordemos que nosotros estamos me parece que en un mes ya va a ser la evaluación docente. Y ahí es donde siempre les consultan si nosotros como carrera les ofertamos, nos decimos que les dimos a conocer qué es esto del POA. Y aquí vamos a ver, miren, esto del POA que ustedes han de haber visto en alguna evaluación y muchas veces no se enteraron ni qué es, y para eso es esta reunión, ¿no?
es el Plan Operativo Anual de la Universidad para el 2021 y 2022. Entonces nosotros aquí como universidad nos planteamos un plan de trabajo, metas a cumplir en estos 2 años, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en este documento en Excel que tenemos varias metas, ¿sí? Me parece que son 22. Dentro de estas 22, nosotros somos responsables como carrera de 6 de estas metas, ¿sí? El resto es vicerrectorado, vinculación, e investigación, etcétera, ¿no? Pero nosotros somos responsables de estas de aquí. Y estas son las que quiero que conozcan un poquito, que nosotros vamos a trabajar como carrera y estamos cumpliendo, ¿no? ¿Esto para qué? Recordemos que a nosotros como universidad nos evalúa el CES y dentro de la evaluación nos ven que cumplamos todos estos parámetros. Y yo les puedo decir que como carrera siempre los hemos cumplido al 100% y esta vez no va a ser la excepción. ¿Y cuáles son estos parámetros que tenemos? Miren, el primero es identificar los estudiantes en riesgo académico. Es lo que les comentaba el ingeniero Carlos Cuichán, que nosotros identificamos qué estudiantes se encuentran en riesgo académico, estudiantes con segunda, tercera matrícula o también estudiantes con notas menores a 35. Luego que tenemos identificado, ¿qué hacemos? Generamos equipos de trabajo para un acompañamiento, ¿sí? Para ver qué está pasando con el estudiante. ¿Sí? Si hay alguna opción de darle otra oportunidad. Y después, en función de esto, evaluamos los resultados. ¿Sí? Luego de eso, nosotros hacemos acompañamiento académico mediante equipos de trabajo integrado. Entonces, esto se llama lo que es el ALA Project. Y miren, todo esto lo hace las jefaturas de área. ¿Sí? Es la encargada de hacer la parte de el seguimiento académico de los estudiantes. Luego de eso tenemos lo que es las tutorías entre pares. ¿Por qué? Porque ahora entre las tutorías entre pares nosotros analizamos cuántos estudiantes de la carrera están en eso, cuántos son tutores y cuántos estudiantes de los primeros niveles están siendo beneficiados de este proyecto, ¿no? Y hacemos un análisis. Entonces, miren, esto también lo hace la dirección de carrera. Ahora bien, si nosotros analizamos acá, para no demorarnos mucho, tenemos muchos proyectos más, ¿no? Por ejemplo, miren, este de acá, ¿proyectos con qué? Con la iniciativa Don Bosco Green Alliance, que es, se puede decir cuál es el aporte que nosotros estamos dando a las sociedades, en este caso visto desde el punto verde, ¿no? Desde el ambiente, ¿sí? Hay varios proyectos que lo estamos desarrollando como carrera y miren, acá tenemos los docentes responsables, ¿sí? También estamos ofertando cursos de formación continua. Obviamente, estos cursos tienen un costo para el personal externo, para los de la universidad tienen un descuento y también incluso hay a veces talleres gratuitos que ustedes pueden inscribirse. Ya les voy a mostrar cuáles. Aquí también tenemos, miren, lo que son, bueno, son cursos de formación continua. Tenemos también lo que son elaborar proyectos de aplicación pedagógica, ¿no es cierto? Videos tutoriales de cierta cosa, producción científica y todas esas cosas. Tenemos acá, miren, retroalimentar el currículum en función de los graduados. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una base de datos con nuestros estudiantes graduados que están en la empresa y tal vez ellos nos dan a conocer el punto de vista. Dicen, tal vez nos falta una materia X. Entonces, nosotros podemos hacer una realimentación del currículum o cambiar tal vez el contenido de una materia, ¿no es cierto? De acuerdo a ese análisis que viene de estudiantes graduados. ¿Qué más? Hacemos proyectos de vinculación desde la parte de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, nosotros como grupo de investigación no es que simplemente cogemos y desarrollamos para publicar papers, también tenemos que trabajar ayudando a la sociedad, ¿no es cierto? Y es algo chévere. Por eso es que algunos de los proyectos de varios docentes están enfocados para personas discapacitadas o para ayudar a ciertas comunidades. Sí, y es bueno participar en eso. Ahora bien, dentro de esto también, miren, tenemos desarrollar ferias de oportunidades laborales y tour empresarial. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan las empresas, ¿sí? ¿Qué quieren las empresas? ¿Sí? ¿Cuál es el perfil del ingeniero que quiere la empresa? Y a su vez las empresas conozcan qué les ofertamos nosotros como universidad, ¿sí? Para ganar a la par. Aquí en esta parte me dice impulsar la movilidad de estudiantes para presentación de artículos científicos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Obviamente que pase la pandemia. O si no, en la pandemia lo hacemos de manera virtual. Que ustedes de sus trabajos de tesis puedan publicar, ya hayan escogido proyecto técnico o artículo, puedan publicar, y ustedes mismos sean quienes defiendan ese artículo, ¿no? Ya sea de manera virtual o fuera del país. Hay estudiantes que se han ido incluso a Estados Unidos, muchachos. Sí. Y miren, ¿por qué? Por publicar. Así que es un plus adicional para motivarles, ¿no? Un viaje gratis no le cae mal a nadie.
sin por presentar un paper. Aparte que la universidad les paga todos los gastos de publicación y también del viaje, ¿no? Entonces es chévere esta parte de la investigación y las publicaciones. Entonces, miren, todos estos ítems son los que nosotros trabajamos como POA dentro de la carrera. Y es lo que les queríamos dar a conocer el día de hoy también. Ahora bien, William les va a compartir un poquito. Ya, dentro de esto, miren, nosotros también tenemos ya una base de datos de propuestas de proyectos de titulación. ¿Cuál es la idea? Antes, ustedes tenían que estar buscando al docente, ¿no es cierto? Y preguntando si tal vez tiene un tema de tesis. Ahora hemos cambiado y nosotros como docentes estamos proponiendo, miren, varios temas de titulación, ¿sí? Y los estudiantes de noveno ya fueron los primeros en ver estos trabajos, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, en todas las líneas, de acuerdo a lo que a ustedes les interese. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes de aquí vayan viendo qué quiero trabajar, ¿sí? E incluso, con muchas veces alumnos de octavo nivel en mis materias, o también sé que otros docentes lo hacen, les invitamos, ¿no?, a que sean parte de los grupos de investigación antes de que tal vez lleguen a décimo, ¿sí?, o antes que lleguen a noveno, para que sigan trabajando ya en sus proyectos, ¿sí? Entonces, miren, si hay algunas cositas que estamos cambiando y estamos haciendo ciertos cambios buenos como carrera, ¿no? Ahora William nos va a compartir un poquito para que vean qué proyectos se han realizado de sus compañeros para que tal vez de ahí den un paso más y también los ámbitos de trabajo. Recordemos que electrónica es un mundo muy amplio y nosotros tenemos que especializarnos en algo, ¿no es cierto? Nadie puede saber todo. Siempre nos especializamos en algo y esa es la idea, que ustedes tal vez ya están en un quinto, sexto, séptimo nivel, vayan tomando una línea, ¿sí? Y se vuelvan buenos en eso. Entonces, William, por favor, te doy la palabra. Ok, gracias, Gustavo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que había mencionado Gustavo respecto a cómo se está trabajando, ¿no? Entonces, vamos para allá. A ver. Bueno, como les había mencionado, bueno, varios de ustedes ya me conocen. Los que no me conocen, mi nombre es William Oñate, soy jefe de área de profesionalización de la carrera electrónica y automatización. Cualquier sugerencia, novedad, ya sabe, ¿no?, a mi correo electrónico, respecto a lo que ya había mencionado anteriormente, dirección de carrera. Bueno, pasemos un poco de la parte formal. La idea es que ya lo dijo todo Gustavo, y la idea es que todos los años que usted va adquiriendo experiencia, los proyectos que se han venido desarrollando son varios, ¿no? Entre ellos están la última, que por eso de la pandemia, el último viaje que tuvimos fue hacia Veracruz, México, con los robots Minisumo, Sumo, Despresa, Velocistas, y tuvimos unos buenos puestos, ¿no? Estuvimos entre los primeros puestos, no solamente en eso, sino que en esta pista, que es una pista de alta complejidad para un robot de Despresa, este de aquí ya tiene visión artificial, ¿no? La idea de esto no es que, bueno, piensen o crean que solo es para hacer las competencias. La tecnología y la investigación que viene detrás de esto ha llevado que tanto así este robot pequeñito que usted ve en ese círculo amarillo puede abarcar hasta 4 competencias. Ahora, con sus compañeros de noveno semestre estamos desarrollando, a mi cargo, estamos desarrollando un robot para trabajo colaborativo entre dos procesos de producción, con lo cual nos va a ayudar un robotino. Pero la idea es lo mismo, ¿no? Se tiene la idea de acá entender cómo es la parte del procesamiento, saber qué tipo de procesadores usar, y esa es la idea, ¿no? No solo que se quede en la parte de competencia. Aquí podemos ver a la compañera que está compitiendo en la parte de velocistas y también en lo que es de peleas con robots más grandes, ¿no?, en jaulas. Como les mencioné anteriormente, la idea es que no solo nosotros vayamos a representar a la universidad, sino también al país, porque estos son torneos internacionales, ¿no? Como usted ve ahí, algunos de ahí lo puede ver, algunos compañeros que incluso están en la reunión ahora, que han estado por allá afuera, ¿ok? Ahí le podemos ver a María José.
Dentro de esto de los robots de competencia que nosotros tenemos por tiempo, no voy a hacer con los videos, pero sí voy a adelantarles, ¿no? Hemos desarrollado robots tipo insectos con inteligencia, con sistema de control automático, ¿no? Entonces la idea es de realizar esta clase de robots. La idea también es, lo que se ha venido trabajando es que usted va adquiriendo la habilidad, los que están en niveles mayores ya lo saben, para que ustedes hagan sus propios diseños, lo impriman. Tenemos la ventaja de utilizar impresoras MDF y también ASLA mediante resinas, usted ya debe conocer. El objetivo es ya no tener un producto, entre comillas, simple, sino ya con un acabado, con una solidez y también con una presentación tal que se vea que es de universidad, ¿no? Entonces, este es el robot del pequeño que le había mencionado, que tiene inteligencia artificial, visión. Entonces, aquí podemos hacer, usted ya sabe, ¿no? Machine learning o deep learning para el procesamiento, ¿no? Utilizando para eso. El objetivo es tener un, como le mencioné, un elemento terminado. Bueno, ¿por qué se optó por hacer inteligencia artificial? Si ve el contraste de la pista, negro, blanco, aquí por lo general con un control que normalmente se suele hacer o por sensores, la parte sensórica, aquí en esta transición había una pérdida, ¿no? Pero ahora con visión de qué depende, cómo se va a procesar las imágenes, etcétera, etcétera. No solamente estamos enfocados en esa parte, sino también en realidad virtual y aumentada. Por ejemplo, tenemos aquí un brazo robótico Mitsubishi en el laboratorio de Industria 4.0 en el bloque C. Y lo que hizo una compañera, pues hizo una realidad virtual tal que usted, antes de empezar a trabajar con este brazo robótico real, primero se entrene con un brazo robótico de forma con realidad virtual. Y esa fue la idea, ¿no? Desarrollar un brazo Mitsubishi y que tenga las mismas cualidades con la idea, y es lo que están otorgando las empresas actualmente. Antes de que usted vaya a campo, usted se entrena en un entorno virtual y de ahí se dispara a campo. ¿Ok? Igual acá, ¿no? Voy a adelantar un poco el video. La idea es de realidad virtual, coger el dato en tiempo real. Podemos ver aquí, saqué el teléfono y podemos observar la temperatura, la presión, etcétera, en tiempo real que se tiene en este dato. Igual acá, ¿no? Tenemos el workstation. Perdón, parece que hubo un error. ¿Sí? Se terminó. Vamos a fabricar, yo incluso le voy a seguir mencionando, no sé, parece que hubo un pequeño problema, pero lo vamos a solucionar. Nos habíamos quedado en... Nos habíamos quedado por acá. Ok. Ya, listo, esto ya habíamos hablado y la idea es que, bueno, la idea es que usted, el operario, saque su teléfono y pueda observar las variables en tiempo real, ¿no? Esa es la idea. También estamos, se ha metido en lo que es Lead Motion. Aquí, bueno, no se puede observar, pero veamos si tenemos problema con ejecutarle, ¿no? Aquí el compañero que está... hace los movimientos como que está cogiendo un motor de inducción jaula de ardilla, y lo que va observando es que, bueno, va seleccionando las piezas, ¿no? Nuevamente, por tiempo no podemos adelantar esta parte. Sí, voy a no colocar esta parte de hacerle, ponerle play a los videos, se está generando esta parte. Ya para finalizar, sí, estamos acá. ¿Qué? Me parece que ya estamos proyectando, ¿no? No estamos proyectando. Ya, para finalizar, siempre pasan estas cosas, pero bueno, esto ya habíamos mencionado.
También estamos en la parte de energías renovables, ¿no? Mediante algunos ya conocen esto de Don Bosco Green Alliance, hicimos una alianza en el cual estamos trabajando con celdas solares, captadores solares parabólicos lineales. También estamos trabajando con motores Stirling, utilizando conversores. Dentro de todo esto, para hacer esto de energías renovables, no es únicamente, bueno, construimos y captamos, sino que la idea viene la parte de sensórica, de análisis de señales, programación electrónica de potencia y varias de las situaciones. Finalmente, las últimas fotografías que ven es un reactor de biocombustible que se desarrolló para obtener biogasolina. Un compañero de ustedes, me parece que está aquí en la reunión, Alex Asimbaya, él también está desarrollando ahora para obtener no solo biogasolina, sino también biodiesel, y realizando un sistema de control óptimo para mejorar la calidad del biocombustible. En el campo, no solo estamos metidos en la parte de esto de laboratorios, no vaya a creer, sino que también estamos en la parte de diagnóstico de fallas de motores, también trabajando en la parte externa, el análisis de PLCs, verificando cuánto es el consumo del CPU, etc. También la parte, bueno, son videos que nos envían los ingenieros que salieron de la Salesiana de esta carrera, que ya están trabajando en la parte industrial. Y bueno, están haciendo su parte de mantenimiento. La idea no es solamente que se haga el proyecto, sino, como mencionó Gustavo, que, bueno, esta parte de aquí tenga una vinculación con la colectividad, y esa es la idea, ¿no? Desarrollar proyectos que ayuden con este, por ejemplo, aprendizaje de señalética braille, sistemas de aprendizaje lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva y comunicacional. En esta parte, como usted puede ver aquí, bueno, se ha utilizado la maquinaria que tiene la universidad para el desarrollo de estas máscaras, ¿no? Entonces, eso se ha donado y eso es lo que ha hecho. En el escenario laboral, lo que nosotros tenemos nuestros graduados, al momento que se gradúan, como usted ve aquí, van a trabajar ya en empresas grandes, ¿no? En este caso, usted ve un transformador de alta tensión, están trabajando ahí nuestros graduados. También tenemos en la parte de biomedicina gente graduada. La parte de mantenimiento industrial está dando buenos resultados. La idea, como una vez les había mencionado, la idea es que usted mismo se ponga su propia empresa. También en la parte comercial es importante tener ese conocimiento. Y últimamente, el Día de la Mujer, lo que hubo en febrero, están relacionadas con esto del sector petrolero, ¿no? Entonces, como usted puede ver, está en un abanico grande, en el cual usted va adquiriendo las experticias y experiencias en el transcurso de su vida estudiantil. Eso sería todo, les agradezco. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, William. Sí, entonces, miren, muchachos, esta reunión era un poquito para que conozcan ustedes cómo estamos trabajando como carrera. Créanme que estamos haciendo algunos cambios, ¿no? Obviamente pensando en ustedes. También quería decirles que ya, como les dije, ¿no? En un mes viene la evaluación docente. Háganlo de manera objetiva, ¿no? Recuerden que el objetivo de eso es conocer si algo está pasando, que ustedes no se dejen llevar muchas veces por una nota, sino por el conocimiento, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros toda la información que nos envían la corroboramos, ¿sí? No tengan miedo a represalias, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que el docente me amenazó. No, eso nunca va a pasar, nunca va a tomar represalias. Nosotros, las jefaturas de áreas y dirección de carrera, hacemos un análisis, obviamente, y después llegamos a un acuerdo, ¿no?, entre estudiantes y docentes si algo está pasando. Pero el objetivo de esto es que ustedes siempre ir mejorando, ¿no?, como universidad y como carrera. Recordemos que estamos en un mundo muy competitivo y ustedes tienen que ser especialistas y ser buenos en algo. Y esa era la idea, darles a conocer un poquito de qué están haciendo sus compañeros de tesis para que irnos especializando, ¿no?, en ciertos ámbitos y también lo que está ahora, cuál es la tendencia actual, ¿sí? Entonces, no sé, también les iba a decir que ya los horarios de exámenes ya se fueron enviados el día martes, el día lunes, perdón. Esto ya pueden preguntar directo a sus docentes, ¿no? O también ya se les comparte a la federación y a sus presidentes del curso, para que puedan ver qué día les toca los exámenes, que iniciamos el día martes hasta el día lunes, ¿no? Porque recuerden que el lunes es feriado. Entonces, también quería comentarles que ya nos creamos el Facebook de la carrera, recién el día de hoy, entonces todavía está vacío, ¿no? Les voy a enviar para que se le den ahí like, se le empiecen a seguir.
Y la idea de eso es en el Facebook de la carrera, ¿qué vamos a subir? Vamos a subir información de la carrera, vamos a subir tal vez videos de, como vieron, de sus compañeros tesistas para que vean qué estamos haciendo, qué puedo hacer yo, ¿sí? Y siempre es tal vez invitaciones a talleres o a cursos gratuitos o tal vez ofertas laborales, ¿no? Todo eso vamos a trabajarlo desde el Facebook de la carrera y también posteriormente ya deseamos de enviar el Instagram de la carrera. Eso, muchachos, ese era el objetivo. Recuerden que todavía estamos, como les dije, en espera de disposiciones del COE. Si nos autoriza, ya nos vemos en los laboratorios. Caso contrario, esperemos hasta que ellos nos digan sí, ya pueden ingresar. Y Dios mediante, ya esperamos vernos en las aulas, ¿no? Un abrazo a distancia, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda más, puede levantar la mano o puede enviarlo por mensaje para solucionar alguna duda que tengan, o caso contrario, ya pueden retirarse. No esperamos que estas reuniones que se hacen una vez al año, ¿sí?, sean, aporten en algo para que vean ustedes cómo estamos trabajando por la carrera y por ustedes. Ya saben que es un trabajo en conjunto, ¿no? Que nosotros, en cambio, sin su conocimiento, sin su apoyo, también nos quedaríamos ahí, no podríamos ir escalando, y ese es el objetivo, ¿no? Ser una de las carreras, como éramos antes, tope en la universidad, y también, ¿por qué no ser un referente en el Ecuador? Sí, y todo gracias a su trabajo, muchachos. Entonces, eso, si no hay más dudas, pueden ya retirarse, muchachos. Señor Troya está levantando la mano. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, una consulta, todo claro acerca de la explicación, pero tengo una consulta acerca de los cursos de inglés. ¿Hasta qué nivel toca? Es obligatorio, mejor dicho, y mínimo para la malla de rediseño. A ver, malla de rediseño, me parece que es B1 o B2, déjame ver. Ahí le pone al suyo, pues. Sí. En envía para allá. Sí, ya lo envío. Déjeme hacer una llamada, ya le respondo yo. Thank you, muchas gracias. Sí. Estoy escuchando. Sí, son los 6 mismos niveles, señor Troya. Lo que antes se conocía, bueno, la malla unificada hasta el 6º nivel, en este caso el A hasta el B1. ¿Sí? Ya, y muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Claro. Dije, disculpe, yo estoy ahorita cursando el 7º semestre, pero ya estoy realizando las prácticas de servicio comunitario, pero no pude escoger la carrera por motivos económicos y no pude escoger la materia, por decir. Ajá. Y le pregunté al economista Díaz si es que yo podría, las horas que estoy ya realizando, tal vez validar el otro semestre, tal vez me podría indicar el proceso, porque él le comenté al economista Díaz, pero no me dio una respuesta, no me dijo qué proceso tocaría realizar para poder yo validar el otro semestre, estas horas de servicio comunitario. Mira, primero, las horas que usted hizo, ya hizo con la solicitud aprobada, ¿la aprobó? Sí, ajá, este semestre yo mandé la solicitud y ya me aprobaron y estoy realizando, ahorita me encuentro realizando. Ajá, correcto, sí puede. Entonces, para el siguiente, nuevamente tiene que hacer la solicitud, nuevamente, ¿no? Ya. Evaluación, se la aprueba, y ahí obviamente como ya tenemos la base de datos, ahí ya se descarga, ¿no? Ahí le avisa, en este caso, a Vinicio o al economista Díaz, para que la siguiente la nota. Importante es tener aprobado la solicitud, pero ahí sí ya debe matricularse. Ya, entonces, muchas gracias. Eso más. Ya, listo. ¿Alguien más, muchachos? No, entonces si no hay más dudas, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos en algún momento y estén pendientes siempre del correo, ¿no? Ahí les va a llegar información de los laboratorios o cualquier cosa de los cursos. Gracias, muchachos, y hasta luego. Pueden retirarse. Hasta luego.
Hasta luego, que te vaya bien. Muy bien.